Mi nombre es Marco Valdivia, coordino junto a otras personas el Festival Asimetría en esta versión número 11 que va a desarrollarse entre las ciudades de Cusco y Arequipa. Aquí en Cusco las actividades se desarrollan básicamente dentro del convento Santo Domingo, Coricancha, priorizando el trabajo de talleres en la mañana y exhibiciones y conversatorios y conciertos por la tarde. El objetivo básico del festival es ser un espacio abierto donde converjan iniciativas, proyectos, ideas y personas, obviamente trabajando en ellos, alrededor de la idea de la electrónica, de la música experimental, del ruido como estética, de la exploración sonora, de la escucha y paralelo a esto de la electrónica y la visión artesanal de la electrónica para la construcción de instrumentos musicales. Es por eso que hemos programado tres talleres que tratan básicamente sobre cosas relativas a esto que hemos mencionado. Se hizo un taller llamado Disorder and Reconstruction que consiste en reciclar piezas de artefactos eléctricos en desuso con la finalidad de construir nuevas cosas a partir de estas piezas recuperadas, ¿no? Básicamente nuestra sociedad es una sociedad solamente consumista en tecnología y cuando consumimos tecnología importamos aparatos que importan, que a la vez nos permite importar una cultura, ¿no? Una forma de uso distinto, importamos estándares de otras sociedades y es por eso que es común encontrar aquí que proyectos que funcionan bien en otras sociedades aquí fallan, ¿no? Y al no tener una coherencia del medio en el que vivimos, solamente una búsqueda de imitar lo que otras sociedades hacen, es que tenemos estos conflictos, estos errores que, bueno, que al final alargan otras cosas, ¿no? Una pequeña contribución a esto es el trabajo que muchas personas que trabajan en el festival hacen alrededor de la electrónica, una visión artesanal para lograrla. En completo vamos a trabajar cerca de 40 personas en los contenidos, pero aquí en Cusco somos alrededor de 16, 17 personas las que estamos trabajando estos tres días aquí en Coricancha. Bueno, las versiones anteriores hemos estado cerca de 4 o 5 veces aquí en Cusco. En Arequipa se ha desarrollado creo más veces que en otros sitios. También hemos trabajado en Lima, en Ayacucho y en Trujillo.